La cantera de Chivas sigue produciendo cada vez más joyas. Y hay una que todavía no llega al primer equipo, pero que ya ha despertado el interés desde Europa. Creo que ya en algún momento habíamos platicado de él. Se trata de Hugo Camberos, este jugador, goleador, extremo, que comienza a ser seguido desde el viejo continente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que le deberían de dar pronto la oportunidad de Chivas? ¿O que tal vez brinque a Europa sin pasar por el primer equipo? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y encuentren muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues como les comentaba, está esta situación de Hugo Camberos, un futbolista de la cantera del equipo del Guadalajara que ha despertado este interés en el viejo continente, ¿no? De los equipos de Europa que ahí están pues al pendiente de su carrera, ¿no? De lo que el chico pueda mostrar y de lo que el propio chico pueda hacer en su fútbol, en su carrera como jugador del equipo de las Chivas. Y bueno, pues esta información surge de una entrevista que hacen en el portal de ESPN, luego de que este futbolista Hugo Camberos quede fuera del Mundial Sub-17 por un tema de lesión. Hablan con su padre y justamente su padre es el que confirma esta situación. Dice, por ahí se ha sabido que han platicado algunos equipos de Europa con Chivas, pero a nosotros no nos han comentado nada, dijo Roberto Camberos, que es justo el papá de Hugo Camberos. Y la verdad es que sí, ¿no? Yo pues supongo que esto ha de suceder porque un joven con esas condiciones comienza a despertar la atención, evidentemente. Y aquí está un poco de su ficha. Es un jugador que juega por los costados, por los extremos, derecho e izquierdo. Mide 1.76. Actualmente está en la sub-18 de Chivas y estaba convocado para esta Copa del Mundo que arranca este fin de semana, la sub-17, pero no va a poder jugar a nivel selecciones, con goles en la 17, con goles en la 16 y actualmente está en Chivas sub-18. Así es que pues habrá que ver, ¿no? Si el tiempo otorga la posibilidad de ver a este futbolista en el primer equipo tapatío, una situación que evidentemente pues llama la atención y que da mucho gusto que la cantera del Guadalajara comience a producir jugadores con calidad, ¿no? Jugadores que puedan aportarle bastante al equipo. Ojalá y existe esta posibilidad de verlo en primera. Ya ha llamado la atención, ha disputado torneos internacionales, ha hecho anotaciones en estos certámenes y a partir de ahí es que ha despertado el interés. Ojalá no quede solamente en eso, sino que en algún día pueda concretar su salida al fútbol de Europa. Pero por lo pronto, a ver cuáles son los planes que tiene Chivas con este futbolista. Ojalá que tenga también una pronta recuperación. Y lo que sigue dando mucho de qué hablar es el tema Alexis Vega. Este jugador de quien llama la atención evidentemente el hecho de que pues estuvo en el estadio el otro día paseándose por la cancha, yendo al vestidor con sus compañeros, cantando las canciones de Chivas, apoyando al equipo, pero que simple y sencillamente no ha aparecido convocado en ninguno de los enfrentamientos. Y tiene que haber alguna situación ahí de por medio. Yo lo platicaba en videos anteriores, que me da la impresión que con la visita de su representante Alex López, con quien estuvo la semana pasada, por ahí debe de haber algo, ¿no? O sea, algún tema que comienza a moverse y que ha desencadenado el hecho de que no sea considerado por el equipo de las Chivas.
es curioso porque Raúl Martínez ya jugó, ya fue titular. Cristian Calderón ya jugó, ya fue titular. Y el único de los tres implicados en ese tema de indisciplina que no ha podido participar justamente es Alexis Vega. ¿Qué será? O sea, a ciencia cierta lo desconozco. Podría imaginarme algunas cuestiones, podría suponer algunas otras de qué es lo que pudo haber sucedido con este jugador, pero a ciencia cierta, pues no lo sé. O sea, en realidad a ciencia cierta no tengo esa certeza de saber exactamente cuál es el motivo por el que no ha estado jugando. Al final, por ahora el equipo no lo ha resentido. Tampoco creo que sea un jugador que sobre, pero se le han venido dando los resultados a excepción de aquel partido contra Tigres, desde que Alexis Vega no está en la institución. Así es que ojalá, simple y sencillamente, que Chivas le pueda sacar el mayor provecho a este jugador, que pueda conseguir los mejores bonos posibles por él y que le vaya bien a donde sea que termine en el mes de diciembre. Partido fundamental el que disputará Chivas este fin de semana entre la escuadra de los Pumas. Un duelo donde el Guadalajara, el día jueves se quedará todo mucho más claro, una vez que se dispute el Monterrey contra Santos. A partir de ahí sabremos si Chivas todavía aspira a ser segundo, si aspira a ser tercero, cuarto o quinto. Porque si Monterrey gana ese partido, se acabó para Chivas la posibilidad de ser 2. Solamente podría aspirarse a ser 3, 4 o 5. Pero ya el margen es muy corto para el rebaño de dónde puede quedar ubicado. Ahí la importancia de este partido, porque si llega a perder Chivas con Pumas, el equipo universitario los va a brincar en la tabla de posiciones. Entonces se va a poner interesante el duelo en Ciudad Universitaria este fin de semana para tratar de conseguir el resultado que le otorgue a Chivas la mejor posición en la tabla general. Y bueno, ya para concluir, recordarles que el Pumas contra Chivas se disputa este día sábado. El partido será a las 9, a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, y lo podrán ver a través de la pantalla de TUDN. Así es que va a estar sumamente interesante el partido. Para Estados Unidos y Canadá, el juego será a las 9 de la noche, tiempo del Este. Perdón, no es cierto, ya hubo cambio de horario. Será a las 8 de la noche, tiempo del Este, a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, y lo podrán disfrutar a través de la señal de TUDN también, que tiene los derechos de Pumas allá en los Estados Unidos. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.